Bienvenido, gente. Seguramente se han enterado que uno de estos días a una figura internacional de estos momentos ha pasado por un mal rato en una de sus presentaciones en un concierto realizado en Arizona. ¿Y de quién estoy hablando? Sí, de Justin Bieber, más conocido como Justin Biebergas. Y como medio mundo ya sabe, el pobre se sintió descompuesto enfrente de nada más y nada menos que 19.000 espectadores. Y ahí estamos viendo el momento en el cual el hijo de mil puta vomita frente de toda la gente que estaba presente. Qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué mierda si te sentías mal? ¿Para qué subiste ahí arriba, pelotudo de mierda? Eso te pasa por puto. La verdad que es un hecho lamentable. ¿Y qué digo lamentable? Para nosotros los anti-believers nos llena de alegría para cagarnos de risa de vos. Por esta misma razón el hijo de puta está blanco de burlas en YouTube y en Twitter. Hay muchas teorías de por qué Justin Bieber o Biebergas vomitó. Una de las razones es porque anteriormente se encontraba en una fiesta gay y según él dice que le dieron de tomar mucha leche. Ya saben de qué leche nos referimos, por lo que él en ese momento que se encontraba cantando se sintió mal y por eso lanzó todos los litros de leche que se había tomado anteriormente. Otra conclusión que llegaron los investigadores que investigaron profundamente este hecho es que Justin Bieber se dio cuenta de que su música es una mierda y por eso en ese momento se sintió mal y devolvió, o mejor dicho, cagó por la boca, cagó su puta música de mierda. Hay muchos testigos que dicen que en ese momento Justin vio a una fan que se encontraba entre toda la gente y esa chica mostró sus atributos, enseñó sus boobies. Y eso provocó que el cantante canadiense se sintiera mal y vomitara en su puto escenario y en su puto show. Y por último, muchos estaban de acuerdo con lo que voy a decir. Lo que vimos hace unos días es producto de un síntoma. Sí, el síntoma del embarazo. Esto demuestra que Justin Bieber, o mejor dicho Biebergas, está embarazado. No sé de quién, pero lo veremos dentro de 9 meses al putito de Justin Biebergas chiquito. Esta noticia ha sido mundialmente difundida por todas las redes sociales, televisión, radio, etc. Y es una noticia muy desagradable. Para él fue muy feo, pero para muchos fue una alegría. De tanto que se difundió esta noticia por las redes sociales, encontré una imagen, mejor dicho. Y bueno, una believer comentó, o mejor dicho, compartió y decía que si ella estuviera en ese lugar, cómo se iba a comer su vómito. No entiendo cómo las believers pueden llegar a ese punto tan asqueroso de comer la propia vomitada de su ídolo. Eso es algo muy loco que una enferma no va a poder decir eso. Así que cada believer que está viendo este video, agarre una pistola de su viejo y se pega un tiro y deje de romper las pelotas con su puto ídolo. Asquerosas de mierda. Espero que les haya gustado este video. Compartan con sus amigos si les gustó. Y acuérdense de una sola cosa, sean humildes. Y si no te gusta Jorge Nacho, comete un pancho. Porque te gusta los salchichas. ¿Por qué? Oh,